Maratón de Legit. Es el turno de División Minúscula. ¿Qué tal, amigos? Gracias por los aplausos y los chiflidos. Somos División Minúscula, yo soy Javier Blake, soy Efren Barón aquí también. Vamos a estar aquí un ratote con ustedes poniendo algunos videos de la programación de Legit. Están en Maratón y pues vamos a estar aquí platicando un rato con ustedes de los videos que van a estar apareciendo un poquito y de lo que vamos a andar haciendo como con la banda y todo esto. Muchas gracias a Perejil por habernos invitado, muchas gracias a los que están sintonizando. Efraín está un poco nervioso, pero ahorita agarra vuelo. La verdad no soy yo el mejor para estar haciendo entrevistas y este tipo de cosas, pero vamos a hablar con una de las bandas favoritas de Javier, que es Imagine Dragons. Vamos con una banda que yo conozco muy poco, pero sé que ha tenido mucho revuelo últimamente. A la chaviza le gusta bastante esta banda, por lo que me puedo esperar. Esto es Imagine Dragons con Demons. A los fans de Imagine Dragons, esta canción, Demons. Practicando un poquito de división, bueno, pues ahorita seguimos promocionando ya la última fase de promoción de nuestro último disco, que se titula División, que es el que está aquí. Al ratito vamos a estar poniendo videos también, un par de videos de División. El disco sigue a la venta y está, lo pueden hallar en las iTunes y cosas por el estilo. En las tiendas también está. Y pues vamos con otro video, de que se nos vaya el tiempo. Esto es Lord con Royals. Esta es una morra que con su disco debut realmente pateó trasero muy fuerte. Y la crítica, muy aclamada por la crítica, muy bueno su disco, muy recomendable. Y ha sido nominada a diferentes premios. Creo que es alguien de quien vamos a estar escuchando bastante en los próximos años. Y pues realmente conozco muy muy poco de ella, pero lo que he podido escuchar de ella es bastante bueno, en especial esta canción que vamos a escuchar, que se titula Royals, es bastante buena. Y pues el video también es bastante bueno. Y recuerden que por medio de las redes sociales vamos a estar aquí, las redes sociales para descargar. Es Maratón GTTLHIT y pues a nuestro Twitter, que es División Oficial, ahí pueden mandar preguntas o saludos, lo que sea, aquí estamos al pendiente. Escríbanos. Vamos con Lord Royals. Pues seguimos aquí en Maratón TeleHit. Nosotros somos División Minúscula y eso que escuchamos fue Lord con Royals. Y tenemos algunos saludos. Así es, aquí tenemos una pregunta de Adrián Prieto, que nos pregunta cuándo vamos a Villahermosa. Esperamos que pronto, hace mucho que no vamos por allá, pero pues nos encantaría ir pronto. También nos manda un saludo aquí Paloma Mercado. Saludo. Y otra chava por aquí de San Luis Potosí también, Ariana. Saludos, Ariana. Nos encanta San Luis Potosí y esperamos pronto volver a tu ciudad para tocar por allá. Bueno, como se pudieron dar cuenta, los primeros dos videos, Efraín no ha hablado nada. Realmente he tenido que representar yo, pero hemos llegado ya a su mero mole. Aquí es donde sí vas a poder hablar bien. Lo que sigue es Jonas Brothers. ¿Qué nos puede decir de Jonas Brothers, Efraín? Pues, la verdad, no sé. Digo, lo que sé es que creo que sí tocan los instrumentos, ¿no? O sea, sí tocan. No sé, no sé. Por eso te estoy preguntando. Que tocan. No sé. Te estoy preguntando a ti, no porque sé. Creo que eso es como según tu área. Me caen bien porque, según yo, ellos tocan. O bueno, pretenden tocar. Componen sus canciones. Y yo eso es como que tengo cierta admiración por personas que hacen eso. Me gustan los grupos que están así como que nada más deshacen las canciones. Prefabricados. Sí, aunque creo que ellos también pueden ser por prefabricados. O sea que no sé, la verdad. Pero me caen bien porque de repente sacan guitarras chidas. Bueno, digamos que te caen bien. Sí, me caen bien. Perfecto. Pues sí, como decía Fred, mandamos saludos y vamos a estar por... Empezamos en marzo la gira por la República, vamos a Estados Unidos también. Ahorita más adelante les vamos a dar más detalles de dónde pueden checar todo eso. Aquí pueden ver, allá abajo, pueden ver las redes sociales de División Minúscula. Y pues bueno, esto que sigue a continuación... Son unos amigos de Frank que le caen bastante bien. A mí no me caen mal. Creo que son buenos dentro de todo. Mira, sí, aquí dicen, sí tocan y sí componen sus canciones. ¿Eh? Dice. No como tú, Efraín. ¿Qué pasó? Pues sí, vamos a tener variedad aquí en el programa, ¿eh? Esto es Jonas Brothers con la canción... First Time. First Time.
First class. Pero regresamos. Somos División Minúscula y estamos aquí en Maratón Telehit. Esto que vieron fue Jonas Brothers con First Time, petición de los fans de Jonas Brothers al canal Telehit. Muy buen video, ¿eh? No puse mucha atención a la canción, pero creo que el video está bueno. Yo la verdad no puse atención, estoy nervioso, estoy viendo todo lo que tengo que decir. Está nervioso, Fren. Estoy aquí viendo los saludos también, que nos dice... Aquí me dijeron que mandara saludos, yo los perdí. Pero bueno, todo va a seguir buscando a las personas que nos mandan saludos. Muchas gracias por estar ahí al pendiente de con nosotros en las redes sociales. Ahorita vamos a tratar de poner los videos que nos dicen, pero si no los ponemos nosotros, van a ver otras 4 horas y media más para que estén checando aquí Telehit. Van a poner varios videos buenos, que uno que vamos a ver a continuación es de uno de nuestros más grandes amigos de allá de Monterrey. Sí, una gran banda que ya tienen un rato, ¿no? Ya son de los... Están consolidados. Leyendas consolidadas ya de rock en español, en especial, pues de rock regio, ¿no? Vamos a ir con nuestros amigos de Jumbo. Este es un nuevo video, se titula Sin Respuesta, de su disco Alpha Beta Grey. No he tenido oportunidad de escuchar el disco. La canción es muy buena, el video está también muy, muy chido. Si mal no me equivoco, lo hicieron allá por Mexicali o algo así. Y es un video así como medio western y todo. Así es. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Monterrey, aprovechar toda la gente de Monterrey, nuestros amigos de Jumbo. Y vamos a estar en Monterrey próximamente, así es que estén al pendiente. Y nos vamos con... También Jumbo. Perdón que te interrumpa, es que estaba leyendo que también van a estar en el Vive Latino de este año. Para que no se los pierdan, también van a estar Zurdo de Monterrey. Muy esperada reunión. Y un saludo también para mis amigos de Zurdo. Un saludo al compadre Terracina, gran parte de División. Así es. Que colaboró con nosotros en el Defecto Perfecto y siempre seguirá siendo parte de División. Un saludo a Terracina. Y nos vamos ahora sí con Jumbo Sin Respuesta. Busquen su nuevo disco, Alpha Beta Grey. Véanos en el Vive Latino. Redes sociales también, chequen sus redes sociales. Vive Latino, redes sociales, búsquenlos. Esto es Jumbo Sin Respuesta. División en Maratón Telehit.